Hola, jugadores de terror y que a todo el mundo, estamos en un Epic y si mal no recordáis, que a lo mejor sí o no, no lo sé, nunca lo sabremos. Teníamos que ir a la siguiente zona, ¿vale? Exactamente no me acuerdo dónde está, ¿vale? Sí que está por aquí, sin más. Creo que de hecho bajando esa escalera de ahí. Puede ser. Esperar un momentito que mire el mapa. Sí, creo que es por aquí. Creo. Sí, creo que sí. Ahora es para abajo, más para abajo. Más. ¿Puedo bajar más? Sí, claro. Por aquí. Bien, 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 bien. Vale. Sí, es por aquí. Vale. Ahora vais a flipar un poquito por lo que va a suceder. Sea hasta aquí, ¿vale? O sea, más allá de aquí, más allá de este puente, no sé nada. Joder. Me meto unas hostias. Son bastante. Esto es lo bueno. Le matas bichos débiles. Y como matas bichos débiles, pues farmeas la mierda esta. Vamos a ver. Espero que estéis listos, ¿vale? Oye, espera. ¿Tú has follado? Bueno, disculpadme. Sí, ¿qué? Si has echado un polvete. Un kiki, lo ya dedico. Sabes, ñaca, ñaca. Desconozco el dialecto en el que habláis. Ay, que si te has ido a la cama con alguien. Si has hecho el amor. ¿Fornicar? ¿Yo? ¡Jamás! Soy un ser superior. Estoy libre de esos repugnantes instintos primitivos. Vamos, que nada de nada. A dos pelas. No. El copular es solo para criaturas hechas de carne. ¿Ah, sí? Entonces, ¿de dónde has salido tú? Yo he sido creado mediante la poderosa magia de mi gran señor, Hanako. Lo dice ahí súper... ¿Mediante con la el magia? Pecho hinchido, creo que se dice. He oído historias ridículas, como el cuento de la cigüeña, o el de que los niños se descargan de internet. Pero esta es mucho más friki. ¿Seguro que Papá Sombra no ha puesto una semillita en Mamá Sombra? De ninguna manera. No sé, Cera. No me creo que se puedan crear seres con consciencia y personalidad de la nada. ¿Y recuerdas todo desde que fuiste creado? Así es. Mis primeros recuerdos son de una habitación con símbolos arcanos y un círculo de nigromantes a mi alrededor. Hostia, si pasamos cerca, avísame, que tengo curiosidad por ver dónde naciste. Imposible. Es un lugar tabú. Ni siquiera yo puedo entrar. Eso. Tú encima incítame. Además de verdad. Bueno, digamos que... mierda. Creo que hay un reto de pasar por aquí sin recibir ningún punto de daño, ¿vale? Pero como veis, es bastante jodido. Bueno, esperad. Voy a resetearle y voy a intentarlo. Vale. Mierda. Mierda. Bueno, nada, mierda. Paso. Es que se dan la vuelta súper rápido. Si tuviese que pasar por aquí sin recibir ningún punto de daño. Creo que es el primero. Corregidme si me equivoco. En el que aparecen cosas que te pegan. Ah, que da súper mal rollo la calavera. Pues no te hace nada. Es curioso, ¿verdad? Aunque me imagino que es lo que mantiene vivas a las calaveras estas de aquí. Catacumbas. No se admiten perros. ¿Por qué huesos? ¿Lo pilláis? Bueno. Me molan las antorchas violetas. Yo quiero unas para mi cuarto. No sé vosotros. Voy a ir para allá y abrir esto. Porque... sí, es que es más rápido. Y ya está. Vale, ahora voy para abajo. Me he asustado un poquito nada más. A ver qué tienes. Te ha puesto una pasta, ¿eh? Creo que esto es...
Mi hacha se ha quedado aquí obsoleta, ¿sabéis? O sea, ok, bien. Supongo que guay. Estoy ahora de placas, pero no tengo suficientes puntos de armadura de estos. Me lo voy a reparar, hablando de cosas. Total, es barato, ¿sabéis? Vamos a anotarnos esto. Necesito más puntos de muerte. Vale, puedo quitar. Hay algo que no. Bueno, esto no lo voy a usar aquí, así que puedo ponerlo aquí, supongo. Vale. Voy a hacer otra cosa. Bueno, aquí no debería hacerlo, porque no me va a marcar nada. Voy a hacerlo fuera. Vale. Hola, mujer. Veneno lento. Vale, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Esto sí. Ahí, ahí, sí. Sí, estos dos libros. Hostia, con esto voy a tener que recorrer yo todas las catacumbas, ¿eh? Vale, fuera de cámara. ¿Esto qué es? Conjuro de regeneración. Mientras el hechizo está activo, el herido leve de tu cuerpo se cierran lentamente y poco a poco. No sé si prefiero esto. ¿Cuánto curaría esto? ¿Curaría más que mi hechizo de cura? A la larga, claro, siempre a la larga, ¿no? Pero tengo ni idea, la verdad. Mierda, lo acabo de cagar. Bueno, no pasa nada. Esto, vale, puedo crear tres. Ok, vale, vale. Creo que no son. Espérate, no eran baratas, no eran caras, ¿verdad? Botella mediana, ojo de cuervo, vale, puedo conseguirlo. Y esencia dorada. Oh, no es caro, no es caro para nada. Hostia, qué bien, joder. Chachi. Vale, me tengo que levantar los buffs de PM. Porque si no, la verdad es que estoy un poco jodido. No vamos a engañar. Esto es una trampa, ¿verdad? Efectivamente. Que me he dejado algo. Dios, y este tiering tan raro que tiene el juego de repente. Joder. Vale, me da a mí que esto no es buena idea. ¿Saltan? ¿Hacen algo? No, vale, vale. Vale, uff. Joder. ¿Cómo les hago, tío? Macho, no me lo esperaba. Veo que no aparezca ningún gremlin de esos porque me cago en Dios, eh. Vale, ahora voy a esperar a que suba y me subo con esto. Vamos, 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 vamos. Lanza onda. Dios. Dinero. Voy a correr. No. Y no. Vale, pues yo creía que. No, vamos a bajar. Vale, aquí van a aparecer más, ¿verdad? Ah, pues no. ¿Qué coño acaba de pasar? No, me ha quitado un huevo de vida. De eso estoy seguro. No les pega el dragoncito por algún motivo que desconozco. ¡Hostias! Aquí nació, ¿verdad? No me digas más. Hola. ¿Os gustaría volver a renacer?
No. Paso de sectas, no me quiero meter en problemas. Poseo un poderoso artefacto que os daría una segunda oportunidad. No entiendo, ¿una segunda oportunidad para qué? Para volver atrás en vuestros errores. Para poder elegir de nuevo en aquellas decisiones que tomasteis en el pasado. Suena tentador. Si os interesa, os lo daré a cambio de esencia arcana y esencia azul. Vuestra es la decisión. El artefacto borra todos tus puntos de habilidades para poder volver a reasignarlos en tu... ¡Oh! Aún no posees todo lo que necesitas para... ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder, qué chachi, tío! Sí, 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 quiero, 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 quiero. Porque tengo mazas que no voy a usar en mi vida y tengo cosas que no voy... espadas que no voy a usar en mi vida. Tengo... yo qué sé, tío, tengo... de... sobre todo de espadas. Espadas y el punto de varitas, ¿sabéis? Porque al principio venían bien y dije, ah, hostia, a lo mejor está bien, pero no, ¿sabéis? No está bien. Yo qué sé, tío. Joder, guay, guay, muy guay, muy guay esto. No quiero pasar otra vez por aquí porque me da miedito. Y ahora que... joder, macho. ¿Podrías antes haberte dado un poco más de brío o qué? No, aquí no puedo hacer nada más que esto solo sirve de transición. Resulta raro, la verdad. Bueno, ya lo exploraré en otro momento, yo, si eso. Yo qué sé. O sea, no veo nada, la verdad. Nada raro. Uy, otro nigromante. ¿Sois nuevo por aquí? Sí. Sí, pero no voy a estar mucho tiempo, ¿sabes? Por cierto, qué bonita esa llave de plata con forma de calavera que llevas colgada al cuello. Soy guardián de llave. Ah, ¿sí? ¿Y qué abre? Abre el libro de los muertos. El Necronomicron. Debo dar llave a Gran Nigromante. ¿Sois vos el Gran Nigromante? Sí, claro. Yo soy el Gran Nigromante. Dame la llave. Debéis mostrar... amuletos negros. Vaya, me los he dejado en mi alcoba. Voy a buscarlos. Cera, ¿a qué amuletos se referirá? Son los amuletos de los nigromantes. Antaño se otorgaba un amuleto negro a cada uno de los nigromantes que ofrecía su vida al ultramundo. Su deber era portarlos consigo hasta la tumba. Ah, ¿sí? Entonces, si encuentro los ataúdes de esos nigromantes, tal vez todavía lleve los amuletos consigo. Aunque los encontraseis, ¿cómo osaríais con ellos sin profanar sus ataúdes? Fácil, solo hay que abrir los ataúdes y hacerse con los amuletos, ¿no? Necio insensato. ¿Acaso vuestra falta de respeto no conoce límites? La verdad es que no. ¡Mira quién habla! Te recuerdo que me has poseído con la intención de controlar mi cuerpo e incluso matarme. No es lo mismo. Joder, que no. ¿Cómo que no es lo mismo? ¿Pero qué morro que tienes? Cera, no empecemos a discutir otra vez, ¿eh? A ver si encuentro esos amuletos. De todas formas es lo que él quiere, porque seguramente una vez los abra me van a dar por el culo en mucho, mucho y muy fuerte. Hostias, joder. Me acaban de reventar el dragoncito. Sí, me acaban de reventar el dragoncito. No me acaba de gustar mucho lo de... es que focusan a la pet, tío. Esto es un ataúd, ¿verdad? Efectivamente. No, nope. Esto no tiene nada. Yo voy spameando la B. Ahí va. A mí que aquí se me está pasando algo y no sé muy bien el qué, la verdad. Pero no soy el único que tiene esa sensación, porque la verdad es que sería un poco triste. Vale, a ver si baja. Sí. Bueno, espera. Ya que estoy.
me bufo, ¿sabes? Llama vital, ok. Perfecto. Acabo de romper algo y no sé muy bien el qué. Pero ahí está, lo he reventado. Ah, esto a lo mejor es un generador de bichos. De... Sí, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, me da esencia arcana, ¿sabéis? Que también es una cosa de las que busco. Así que perfecto. Hostias. No deberían de verme ya. Vale, sí, sí, me ven, sí. Voy a curarme. ¡Cúrate! ¡No! Adiós. Así voy, ¿sabes? Tengo... ¡Ay! ¡Mierda! ¿Ah? Oh. ¡Corre, huevo! Uf, vale, vale. Me siento ahora más... más... ¡No! ¡Ay, mierda! ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? ¿Sabéis? Vale. Adiós. Que no quiero irme de aquí sin... explorarlo todo. Cojones. Que soy yo muy cabezón, cojones. Me cago en... Vale, vale, bien, bien. De momento bien, la verdad. Muy, muy bien. He jugado bien mis cartas, supongo. Vale, me quedo sin, me estoy quedando sin esencia verde. No tengo pociones. Esto se me pone... No, baja, tío, joder. Se me pone bastante cuesta arriba. ¿Puedo? No, no puedo subir, tengo que subir a nivel 11. Vale, voy a... Que no hay ningún bicho. Voy a ponerme esto. Pues que están ahí, ¿no? Bien, yo qué sé. Vale. ¿Me han matado también a la seta esta? Ah, no, no me la han matado, joder. Vale. Sí, sí, me la han matado, sí. Joder. Todo está muerto. Todo está muerto. Bueno, pues llamo a la rana. Ya puestos a que maten cosas. Que son muchos. ¿Tengo que reventar o algo? No. Yo estoy viendo esto, pero no me dan ningún amuleto. Déjame irme, coño. Me ha robado esencia los cabrones esos. ¿Serán cabronidos? No sé por qué me da a mí que no están a la vista las tumbas esas. Oh, qué bien. Vale. No sé qué estoy. No sé muy bien. Es que. No podéis venir de uno en uno, ¿no? Tenéis que venir de 40 en 40. Me cago en. Ay, no sé qué ponía. Me gustaría leerlo. Muere. Muere.
Entrada al mausoleo Magnum. Aquí descansa con honor los grandes nigromantes. Vale, pues es aquí. Está abriendo. He estado abriendo tumbas para nada. Uy. Pergamino de inmunidad, ¿qué? ¿A los no muertos ponía? Protección contra las sombras. Anillo de protección contra nigromante. Esto me puede venir bien. Aunque no sé por qué no tengo. Voy a quitar manillos que no me sirven de nada, ¿vale? Protección contra el fuego, esto me puede venir bien. Mazas y hachas, me viene bien. Dagas, espadas y hachas, me viene bien. Hielo, hachas, vida máxima. Daño extra, no. Todo a la mierda. Daño extra con espadas, a la mierda. Hala, voy a ponerme este. Y este, que aumenta el crítico con amele. Vale, esto por un lado. Ahora he de encontrar lo que he cogido. Vale, esto me puede venir bien. Lo de la inmunidad arcana. No inmune esto. Esto me puede venir bien. De hecho, lo voy a poner aquí. No deberíais molestar a los muertos. Venga, Cera, no me seas supersticioso. Total, llevan muertos mucho tiempo, ¿no? La profanación jamás queda impune. Los muertos se vengarán. Y ya se levantan todos los ataúdes que he abierto. Me está dando bastante mal rollo. No voy a engañar. Porque Cera está diciendo cosas sensatas. Como si no quisiese que muriese. Ojo, es importante. ¡Ay! Coño, joder, tío, que es un puto juego en 2D, cojones. ¿Cómo me puedo asustar? Es que, como no me lo espero y tengo el volumen a tope, pues yo creo que me acojono por eso. Yo qué sé. ¡Ah! Hostia. Vale, vale, vale. Es el momento. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es el momento! ¡No! ¡Os conté! ¡Ah! Era broma. Corre, salchichón. No. ¡Hostia! Ahí va. Corre. ¡No! No me deja, no me han dejado. Qué cabrones, tío. Oh no, he perdido todos mis modificadores. Joder, mierda. Me acabo de acordar de que no estaba chutándome el de velocidad de ataque. Ay, soy imbécil. Me cago en... No pasa nada. Por lo menos sabemos que estoy yendo por el lado correcto. Morir, darle al muere. Al muere, coño. Estoy pensando que contra los esqueletos iría mejor las mazas, ¿no? Pero yo qué sé, tío. No me gustan, es que no me gustan. Pego lento por algún motivo en especial. Velocidad menos 8. No. Pego lento y ya está. Lo que pasa es que esto es daño con hachas. A ver. O sea, esto. Para hacer el poder ese. Creo que este. Este en general. No. Solo es con hachas estos poderes. Así que, pues la verdad es que es un poco caquita. Vamos a ver. Vamos a ponernos. Porque poco dura, tú. Soy inmune. No, ya no soy inmune.
qué, este... ¿No se ha vengado por algún motivo en especial? Vale. Pues me queda solo una y no sé yo si... Si bajo voy a morir. Lo tengo, vamos, claro clarinete. Pero es que no me apetece volver y luego tener que volver a hacerlo todo, la verdad. No me apetece, simplemente me pasa un coñazo. Bueno, no sé. A lo mejor si vengo con más bufos, vengo con esencia verde, ese tipo de cosas, pues a lo mejor se me hace un poco más fácil, ¿no? Moneditas. Joder, en serio, tío. Joder, por el amor de Dios, por el amor de tu tatis. En serio, relájate. No me han dado... ¡Ey, ey, ey, ey! Ah, vale, claro. Ahora sí. Bueno, pues voy a recuperar esencia verde, ¿vale? Vamos a dejar el episodio por aquí. Llevamos 26 minutacos, así, como el que no quiere la cosa, como el que dice Margarita. Pues eso. Vamos a ir... Mira, de hecho, vais a ver una cosa. Antes de nada, vamos a hacer... Hijo de puta. Vamos a resucitar cosas. Compré un montón, yo qué sé. Esto puede venirme bien, ¿sabéis? Voy a comprar. ¿Por qué no? Yo qué sé, no sé qué hacen, ¿verdad? No voy a mentir. Vale, voy a hacer otra cosa. Así, rápidamente. Voy a vender. Esto, ¿no? Voy a vender los anillos que no me interesen. Como este y este. No me interesan. Fuera. Voy a vender esto. Esto y esto. Y ya está. Voy a ponerme esto, que no sé qué hace, pero me lo voy a poner. A ver, ¿qué pasa si hago así? Disparo. ¿Baja escaleras? No. Vaya puta mierda. O sea, me deja, vale, me deja luz temporal en un sitio y puedo ver qué hay y eso, pero no me... No me acaba de convencer, la verdad. Bueno, no pasa nada. Tengo 10. Bien, 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 bien. Vamos a ir un momento también a la cocina. Que se va con esto. Vamos a darle fuerte a esto. Y vamos a... Prefiero esta, la verdad. Voy a hacer de esta. Ahora que lo pienso, ¿puedo comprarle la esencia a este tío? ¿Por qué no, sabes? Vamos a tener un poco de pociones. Bueno, quien dice un poco, dice mucho, ¿sabes? Vale, pues ya está. Ahora comprar esencia. No, verde. Ala. A tomar por culo. Ya tengo esencia verde. Bien. Bien, 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 bien. Tenemos 15 pociones de rojas. Maravilloso. Esto es que por si acaso, ¿sabéis? Que no me cago en la hostia. Tengo 57 heals. Ok. Pues ya está. Vamos a ir al Halo. La y lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Like, favorito y hasta el siguiente vídeo. Adiós.